¡Qué bien, Harry! Tienes las grajeas que necesitábamos. El santo y seña del cuadro es Luparia. Gracias por las grajeas, Harry. Nos encargaremos de que encuentren un buen hogar. ¿Has oído que hay un troll suelto por aquí? Ay, huele peor que los calcetines de nuestro hermano Percy, y mira que huelen mal. ¡Luparia! Por Júpiter, lo has logrado, joven Gryffindor. Creo que alguien está intentando robar la piedra filosofal. Harry, sé que eres valiente, pero prométeme que tendrás mucho cuidado. Mientras tanto, los relojes de arena se van llenando lentamente. Ravenclaw. Hufflepuff.
Slytherin. Gryffindor. Slytherin en cabeza con más puntos. La competición por la copa de la casa está que echa chispas. Solo Hagrid podría llamar a ese monstruo Fluffy. ¡Claro! Harry, ¿recuerdas que Hagrid dijo que solía calmar a Fluffy con música? Intenta tocar la melodía que dijo Hagrid para dormir las tres cabezas de Fluffy. Pero ten cuidado, parece muy feroz. Me alegro de saber cómo se llama. ¡Es de gran ayuda! Intenta averiguar la secuencia de tentáculos y luego usa el hechizo incendio para derrotarlo. Intenta no acercarte mucho a esos tentáculos. Me alegro de saber. Intenta ver. ¡Diablo!
¡Oh, me alegro de saber cómo se llama! ¡Es de gran ayuda! Intenta averiguar la secuencia... Intenta... Intenta no acercarte mucho. ¡Mando!
que es. ¡Oh! Intenta... ¡Nipendo! 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 ¡Hora de poner en práctica tu habilidad en Quidditch! ¡Buena suerte, Harry! We'll be right back.
El siguiente enigma es un tablero de ajedrez gigante. Ron se ha metido a jugar. Espero que esté bien. He derrotado a casi todas las piezas, pero no creo que pueda seguir. Ahora te toca a ti. Oh, Ron, ¿estás bien? Harry, ten cuidado y evita las piezas. Se mueven todas una casilla al mismo tiempo. Tendrás que hacer que las piezas luchen entre sí para cruzar con seguridad. Thank you.
El siguiente enigma es un tablero de... He derrotado a casi todas las piezas, pero no creo... Ahora te... Oh, Ron. Harry, tendrás que...
Thank you.
Thank you.
¡Se está despertando! Espera, sigue Groggy. Voy a buscar el hechizo para abrir la siguiente puerta. Será mejor que no se despierte o tendremos problemas. Encanta todos esos objetos para que se aparten de su camino. ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! Espera. Encanta tu... Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Espera. Encanta tu...
¡Wingardium Leviosa! 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 ¡Ah! ¡Wingardium Leviosa! 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 ¡Alohomora! Ha estado cerca. Veamos qué viene después.
Parece que tienes que elegir la copa que contiene el caballero y el escudo. ¿Has visto el símbolo del escudo? Parece una poción hielo. Eso debe ser lo que necesitas para saltar las llamas. Me temo que tendrás que seguir solo. Voy a buscar ayuda para Ron. Por favor, ten cuidado, Harry. Me preguntaba si te vería aquí, Potter. Eres demasiado preguntón para estar entre los vivos. Preguntaba si te vería aquí. Eres demasiado... Thank you.
estupendo! ¡Maldito seas, Potter! Pero maestro, no fue mi culpa. ¡Dame la piedra! ¡Sé que la tienes! ¡Déjame hablar con él cara a cara! Pero, maestro, no estás del todo fuerte. Tengo fuerza suficiente para esto. ¡Entrégame la piedra! Harry Potter. Pero, Tengo.
¡Entrégame la piedra! Dumbledore sonrió. Lo que ocurrió abajo en las mazmorras entre tú y el profesor Quirrell es un secreto, dijo. Así que, naturalmente, todo el colegio lo sabe. La piedra había sido destruida.
Pero Harry seguía temiendo que por muy desaparecida que estuviese, no evitaría que Lord Voldemort regresase. Dumbledore asintió, compartiendo su preocupación. Sin embargo, Harry, aunque con nuestra lucha no hagamos más que retrasar el regreso de Voldemort, con suerte nunca recuperará su poder. Esa noche, Harry bajó solo a la fiesta de fin de curso. El gran comedor estaba cubierto de verde y plateado para celebrar que Slytherin había ganado la Copa de la Casa. Cuando Harry entró, se hizo un silencio repentino. Se sentó entre Ron y Hermione, intentando pasar por alto las miradas del resto de los alumnos. «La Copa de la Casa», anunció Dumbledore, «se concede al equipo con mayor número de puntos. Por ahora parece que Slytherin va en cabeza». Una salva de aplausos irrumpió de la mesa de Slytherin. «Sin embargo», continuó Dumbledore, «en reconocimiento del valor e increíble coraje de Harry Potter, le concedo a Gryffindor 60 puntos». La mesa de Harry estalló en vivas y aplausos. Con los puntos de más, Gryffindor se hacía con la Copa de la Casa. Fue la mejor noche en la vida de Harry. Mejor que ganar al Quidditch o la Navidad o acabar con los trolls de la montaña. Nunca jamás olvidaría esa noche.
Por fin, veamos quién ganará la copa de este año. Ravenclaw. Hufflepuff. Slytherin. Gryffindor. Gryffindor en cabeza con más puntos. Rowena Ravenclaw, medieval, fechas desconocidas. Cofundadora de Hogwarts. Una de las cuatro casas de Hogwarts lleva su nombre. Roderick Plumpton, 1889-1987. Buscador del equipo de Quidditch de Inglaterra. Tiene el récord británico por ser el que más rápido capturó la Snitch. 3 segundos y medio. Albus Dumbledore, actual director de Hogwarts, considerado por muchos el mago más grande de la era moderna. El profesor Dumbledore es famoso sobre todo por derrotar al oscuro mago Grindelwald en 1945, por el descubrimiento de los 12 usos de la sangre del dragón y por su trabajo en alquimia junto con su compañero, Nicolás Flamel. Al profesor Dumbledore le gusta la música de cámara y los bolos.